Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 17 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted. El día de hoy, para arrancar semana, el precandidato a la gubernatura de la Alianza Va por México, Manolo Jiménez, asegura que ha logrado construir un gran frente ciudadano durante su precampaña y llama a defender la seguridad, el desarrollo y la calidad de vida de los coahuilenses. También asegura que quiere convertirse en el gobernador de las mujeres. El dirigente del PAN, Marco Cortés, anuncia que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Esto para impugnar el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca limitar las facultades del Instituto Nacional Electoral y la capacidad de informar y difundir sus acciones a los gobiernos locales. No me dijo ni adiós, esto lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador tras ser cuestionado por la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja de la Subsecretaría de Seguridad Federal, y le pide que no use su nombre en la precampaña que realiza tras ser abanderado por el Partido del Trabajo. Los detalles en unos instantes. En noticias de alto calibre le presentaremos la historia de un hombre quien termina entre la vida y la muerte tras ser golpeado y baleado por el padrastro de su hijo y otros individuos más en la colonia Lomas del Valle, en Ramos Arizpe, esto por la disputa de la patria potestad de este menor. Una familia se queda en la calle luego de que un incendio consumiera su humilde vivienda en la colonia Vicente Guerrero. Envuelta en llanto, la propietaria clama por ayuda para ella y sus dos hijos. Al quedarse en el desamparo, no se pierda la historia completa más adelante. La diócesis de Saltillo aún analiza aumentar el sueldo de los sacerdotes, pues tienen 5 años sin recibir ningún incremento. El obispo Hilario González argumentó que hay curas que ganan apenas el salario mínimo del 2018, es decir, cerca de 1.300 pesos por quincena. Y en plena cuesta de enero, la Universidad Autónoma de Coahuila anuncia que subirá el precio de las fichas de admisión, bajo el argumento de que la reducción del presupuesto que destinaba la federación pues ha disminuido considerablemente. Las fichas, anótalo bien, costarán 800 pesos, cuando hace un año tenían un peso de 580 pesos. Los detalles en unos instantes. Y en el día más triste del año, o el Blue Monday, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila da a conocer que directivos de al menos 6 planteles de educación básica han solicitado apoyo. Esto tras evaluar a sus alumnos y detectar un alto índice de depresión y ansiedad. La preocupante situación se la explicaremos en unos instantes. El Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación investiga al personal docente de la Secundaria Técnica 66 de la colonia Satélite Norte, esto luego de que madres de familia denunciaran que no dejaron entrar a sus hijos por tener el cabello largo. Este polémico caso en unos minutos más, no le cambie. Y la historia de Tabito toca el corazón de los habitantes de la región sureste de Coahuila, quienes responden al clamor de su familia y ofrecen apoyo anímico, y en especie Tabito, quien padece enfermedades que mantienen su salud bajo un diagnóstico complicado, aún requiere mucha ayuda, y aquí le diremos cómo usted puede brindarla. Vamos a la región norte del estado. Las 3 niñas rescatadas en el río Bravo permanecen bajo el resguardo del DIF, donde aseguran que ya tuvieron un acercamiento con la abuela de las menores. Por otra parte, un hombre ingiere bebidas embriagantes con un teniente de la Guardia Nacional y aprovecha que se queda dormido para despojarlo de su arma y acudir a un negocio para empeñarla por alcohol. Toda la información en unos momentos nos los tendrá nuestro compañero Francisco Niña, desde Piedras Negras. Y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno, antes de irse a dormir. Ya estamos listos, comenzamos.